minutos para las 4 de la tarde. Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mantenerles puntualmente informado de todo lo que acontezca en la guerra del Golfo. Hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, George Bush, se acaba de dirigir a la nación. Es la reacción de Estados Unidos al mensaje que esta mañana les ofrecíamos aquí en directo en Telemadrid de Saddam Hussein anunciando su retirada. Vamos ya sin mayor dilación a ver las palabras, a escuchar lo que acaba de decir hace escasos minutos George Bush desde los jardines de la Casa Blanca. Saddam Hussein. Los informes recibidos de Kuwait indican que las tropas iraquíes se están rindiendo. Irak parece entonces intentar sacarle ventaja a la situación lo más posible. Señor Bush, se acerca a los micrófonos. Tengo un nuevo comunicado. El comunicado más reciente de Saddam es un ultraje. No está retirándose. Sus tropas se están retirando, sus tropas vencidas, y está intentando que esto signifique una victoria. Y además no se está retirando voluntariamente de Kuwait, está intentando mantener los restos de control y de poder en el Oriente Medio por todos los medios posibles. Y Saddam Hussein no lo conseguirá. Saddam no está interesado en la paz. Nada más que en reagruparse y seguir luchando. Y no renuncia a la anexión de Kuwait por parte de Irak. Por el contrario, ha dejado muy claro que Irak sigue reivindicando Kuwait. Tampoco existen ninguna pruebas de que haya, que se haya arrepentido por lo que ha hecho, y tampoco ha indicado que esté dispuesto a aceptar la responsabilidad por las enormes y terribles consecuencias de la agresión infligida. Sigue sin aceptar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni los términos de la coalición del 22 de febrero, incluyendo la liberación de todos nuestros prisioneros de guerra, de los detenidos de otros países y la finalización de la destrucción patológica de Kuwait. La coalición, por tanto, seguirá con la guerra con la misma intensidad que hasta ahora. Como anunciamos anoche, no atacaremos a los soldados desarmados que se estén retirando, pero no tenemos más opción que considerar a las unidades de combate que se retiren y que estén armadas como una amenaza contra nuestras fuerzas, puesto que cualquier otra consideración pondría en peligro a las fuerzas aliadas y aumentaría el número de bajas. La mejor forma de evitar más bajas en ambos lados es que los soldados iraquíes depongan sus armas, como lo han hecho cerca de 30.000 iraquíes ya. Es el momento de que todas las fuerzas iraquíes en el teatro de operaciones, las que están ocupando Kuwait, las que están apoyando la ocupación de Kuwait, depongan sus armas, y con esto finalizaremos el baño de sangre. Hace casi 6 semanas, desde el principio de las operaciones, dije que todos nuestros esfuerzos seguían el curso previsto y el plazo previsto. Y esta mañana me alegra decirles que los esfuerzos de la coalición se han adelantado al plazo previsto. La liberación de Kuwait está ya muy cerca. Y me gustaría también decir que comparto el orgullo de todo el pueblo americano por el rendimiento magnífico y heroico de todas nuestras fuerzas armadas. Que Dios las bendiga y las mantenga a salvo. Eran las palabras de George Bush hace unos minutos en la Casa Blanca. Faltan 2 para las 4 de la tarde. Resumiendo este rechazo, los argumentos que acaba de dar el presidente norteamericano es que lo que ha ofrecido Saddam Hussein esta mañana, la retirada, no es suficiente, ya que lo que está haciendo es simplemente intentar agrupar a sus fuerzas. Para el presidente norteamericano, Estados Unidos ha dicho seguirá con la guerra con la misma intensidad, y ha dicho que el mejor camino que pueden seguir los soldados iraquíes, para que no haya dudas, es entregarse.
ya hay más de 30.000 soldados iraquíes que se han entregado a las fuerzas multinacionales de paz. Ha dicho que no atacarán a los soldados que se retiren desarmados, pero que las fuerzas que se retiren armadas siguen siendo un peligro y serán atacadas sin ningún tipo de reparos. Ha pedido a todas las fuerzas armadas iraquíes que depongan sus armas. Y en un urgente que nos acaba de llegar, según las autoridades iraquíes, según las autoridades kuwaitíes, ya está la capital de Kuwait, Kuwait City, en poder de la resistencia. Y los marines, los infantes de marina de Estados Unidos, están con el control del aeropuerto de Kuwait City. Esto es todo por el momento. Seguiremos informando en caso de que se produzcan novedades. A las 5, como saben, se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si no hay nada más, a las 9 de la noche, nuestra segunda edición de Telenoticias. Hasta entonces, muy buenas tardes.